Existe al parecer una relación directa entre la tristeza y la descalcificación, que la mayoría de los niños ignora y que les va dejando si se dejan ganar por la oscuridad, las bocas vacías. Los dientes se aflojan, las encías ceden, hasta que el mordisco, presumiblemente inocuo, de un durazno deja un agujero, por lo que ya no se sonríe y aumenta la tristeza, decrece el calcio y el resto se derrumba. Los de leche se me caen todos juntos y los definitivos tardan años en salir. Me preparan comida procesada, papilla. Los huesos se me hacen frágiles, si alguien me toca me pulveriza. Olvido lo que es un sándwich. Ser una persona es poder masticar. Mientras espero mi turno para ser persona me mandan a estudiar piano, pero soy muy mediocre. Quizás uso la mitad equivocada. Me dan a tomar unas pastillas para abrirme el apetito. Me bajan los dientes definitivos rompiéndome la encía. Engordo desde los huesos hacia afuera. Los primeros meses la grasa se asienta irregularmente. De la rodilla para abajo doy lástima, de la rodilla hacia arriba soy un cerdo, pero puedo masticar. Sigo comiendo y a los 18 ya hay espacio para 4 personas y el monstruo que me propongo crear, pero no para estar enamorado. El mueble viejo y sólido del amor no me entra en el living. Pasan cosas raras, Quintana. Las mujeres se encierran en el baño y usan el bidet durante mucho tiempo. Cuando salen no dicen palabra. Le aseguro que en ese ritual no hay higiene ni masturbación. Yo mismo le abrí las piernas a mi esposa, la olí y nada. Me dijo que se había lavado los dientes. Pero yo la escuché. El agua del bidet hace un ruido inconfundible. Soy incapaz de muchas cosas, amigo, y más aún de matar a una esposa. Pero otros pueden, ¿entiende? La obligarían a confesar, porque en ese ritual de aguas y losa hay una amenaza para los hombres. Las mujeres se maquillan para borrarse la cara, se ajustan en un corsé y tienen muchos orgasmos, ¿sabe? Una cantidad que a nosotros nos dejaría secos. Son distintas. Salieron de un mono especial, que antes era una nutria, que antes fue un anfibio azulado o algo con branquias. La forma de la cabeza la tienen distinta también. Se encierran a usar el bidet para pensar cosas mojadas que se adaptan a las líneas de su cráneo. La amenaza. Yo soy un hombre bueno. No tengo alma para impedir la amenaza, pero hay otros que sí. Las toman de los pelos y les preguntan el porqué de tanto tiempo perdido en el bidet. Y si la mujer no habla, la cosen a cuchilladas. Esos hombres son tan distintos de nosotros como ellas. Salieron de un mono distinto, de una escala inferior a la de nuestro, pero saludable y persistente. En la morgue hay uno, vamos a medirlo. Le voy a demostrar que su cráneo responde a la descripción de un atávico, un asesino nato. Hay que hacerlo ahora porque mañana se lo llevan. Usted es inteligente, pero un poco testarudo. Le voy a llenar la cara de pruebas.